A partir de ahora la clase estará grabándose y darles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Bien, en esta primera sesión que vamos a desarrollar es la introducción al CSI Bridge y los comandos que disponemos en el uso para un proyecto de puentes. El CSI Bridge es un software desarrollado a partir de la interfase del SAP 2000. Hasta la versión 2014, no, hasta la versión 14, el SAP 2000 usaba un módulo llamado Puente, donde se hacían todas las actividades referentes a proyectos de este tipo. A partir de el 2010, a finales del 2010, se lanzó el CSI Bridge creo que fue la versión 10, no estoy seguro ya, pero fue un software donde se incluye en el comando avanzado los comandos que usa el SAP 2000. Aquí están todos los comandos que tenemos en la visual del SAP 2000. Entonces, el software está ordenado de izquierda a derecha para desarrollar las actividades referente a un proyecto, ya sea de manera intuitiva e integral o de manera, digamos, externa. Cuando digo externa es que podemos hacer un modelo utilizando los comandos avanzados. Podemos definir una sección, ¿no? Definir un área, una sección, definir ejes, etcétera, de tal manera que en el comando de avanzados podamos hacer todas las actividades que un proyecto de puente pueda contener. Adicionalmente, hay una plantilla que está vinculado a un objeto de puente, que es lo que estaríamos mirando desde la ventana del eje, que se llama layout, hasta el análisis o diseño, ¿vale? Entonces, desde la ventana de la línea de comando del layout, la ventana de comando del layout hasta Design Rating, están todos los comandos que se vinculan a un objeto puente o a un proyecto o un puente específicamente. Y podemos tener elementos, digamos, que estén fuera de estas líneas de comando, de estos propósitos, que están en la ventana de avanzados. Es decir, puedo colocar más elementos de línea, elementos de cable, rótulas, etcétera, cargas de manera externa a un proyecto específico. O puedo hacer un proyecto netamente en esta última ventana de avanzados, ¿no? O sea, que no me vincule a ningún objeto puente, a ningún BriOject, porque estas acciones se las daré de manera directa y no automática como podemos tenerlo en el objeto puente. Entonces, con esto que les quiero decir, que hay parámetros que nos van a facilitar el hacer un modelo inicial, un modelo básico, pero los puentes no se quedan en ese tipo de soluciones. Siempre los puentes van o tienen un nivel de complejidad, tanto en el modelado como en el análisis, y para ellos tenemos el comando avanzado, donde podemos incluir cables o tendones o elementos de vinculación,
podemos incluir más componentes de tal manera de completar nuestro proyecto definitivo. Todos, a la vez, todos trabajarán de manera integral. O sea, no es que no deje de tener participación. Así estén vinculados, así tengamos componentes vinculados a un objeto puente, pero si tenemos elementos que están agregados o adicionados a través del comando avanzado, lo que tenemos es una integración entre estos elementos. Es decir, podemos hacer un pilar a través del comando de componentes de puentes, pero también podemos tener otro tipo de pilares o otro tipo de soportes a través de los comandos avanzados. Y estos trabajar de manera conjunta, o sea, no necesariamente tienen que estar definidos o realizados en las ventanas del objeto puente. Cuando digo objeto puentes, me estoy refiriendo a la ventana de los comandos del bridge. ¿Ok? Entonces, lo que sí el programa va de izquierda a derecha de manera ordenada para seguir los procesos, pero no cabe o no deja de ser funcional al momento de querer ver un modelo, como ya a los comandos de las vistas, o seleccionar un elemento y asignarle una carga, o seleccionar un elemento en la primera ventana y asignar en avanzados un tipo de carga, ya sea en áreas o en puntuales o distribuidas, etcétera, o asignar unas cargas también a la superestructura vinculando a una línea de diseño, ¿no? Pero una línea de diseño vincula unas cargas usando la línea de diseño, o si tenemos cargas digamos externas en elementos que no necesariamente son la superestructura o el tablero, podemos también realizarlo. ¿Vale? Podemos cargar áreas si es en el tablero, cargar frames si es en las vigas cabezales, o si son puntuales, si tenemos un caso específico de una carga o de una sobrecarga transitoria especial, también podemos utilizar los nodos para cargar esos puntos específicos, ¿vale? Entonces está no escapa a las a las formas forzadas que puede tener una línea de diseño, un bridge object. O sea, no escapa. Podemos tener cualquier variación y si no las podemos hacer de manera automática desde la línea de diseño, nos vamos a los comandos avanzados y ahí podemos hacer las acciones que paramétricamente no nos deja, no las podríamos realizar. Entonces, el comando avanzado está cubriendo las necesidades que se puedan dejar de lado cuando usemos una línea de diseño. ¿Ok? Esta es la disposición del bridge y así se ha concebido desde su generación o desde su creación o desde el lanzamiento de este programa. Pero también tiene una opción del toolbar, de las barras de herramientas de trabajo, con la interfase, o perdón, con la distribución que tiene el SAP 2000
Y esto lo encontramos en el comando file, ¿vale? Perdón, lo tenemos aquí en el menú, en el ajuste, en la configuración. Tenemos un switch para el toolbar. Cuando aplicamos el switch, esperamos que complete la acción. Y lo que tenemos es la barra de herramientas, como si estuviéramos trabajando en el SAP 2000 o en el DITAS o en cualquier programa de CSI. ¿Okay? Tenemos el comando de archivos, comando de vista. Si queremos ver una vista de perfil, una vista de elevación, una vista en planta, una vista 3D. Queremos seleccionar elementos. Queremos definir una línea de comandos o una línea de diseño. Queremos definir componentes, editar y definir cargas, vincular los elementos que hemos trabajado anteriormente a un objeto puente, analizar, ver resultados, diseñar, revisar el diseño y aquí tenemos opciones para el display de unidades, para mostrar unidades, dimensiones y tolerancias en textos, colores para los elementos, tanto en el display de visualización del modelo o también en la salida de los resultados, el database, si queremos cargar alguna información desde una hoja de Excel para ser utilizada también, la base de datos, el tipo de gráficos, el modo de gráficos que estamos usando el clásico, el auto mostrar la página del inicio, actualizar, mostrar planos en bordes, diagrama de momentos y tensiones, sonido, vistas. Podemos guardar el modelo de manera automática a través de un tiempo, digamos cada 15 minutos que guarde el modelo para que si en algún momento necesitamos tener el paso anterior, podemos abrir el backup del modelo anterior y revisar alguna situación que esté pasando. Es decir, tengo un modelo, hice algún cambio y entonces quiero regresar a la versión anterior, entonces puedo abrir el que se guardó hace minutos anteriores, ¿no? Porque preguntará con qué intervalo de minutos va usted a guardar el modelo, ¿no? Luego tenemos, bueno, para buscar el que nos muestre las propiedades de forma flotante de una ventana, mostrar resultados, el top tip en formato, el modelo cómo va a ser guardado, el keyboard, el teclado. Y aquí es el último, bueno, este es quitar algunos elementos que tenemos en la barra, ¿no? Y el menú avanzado, mostrar el menú avanzado. Pero aquí tenemos el switch para el ribbon de los comandos que estábamos viendo al inicio. O sea, si quiero volver al cómo se muestran los comandos inicialmente, aquí en el switch lo tenemos. Después tenemos aquí el tool, el herramientas, pues estas son herramientas que se han agregado a partir de una programación previa. El software, el programa, incluye el CSI Load Optimizer. El Optimizer, nos da un rendimiento para ejecutar algunas acciones como
Por ejemplo, si queremos un tensado específico con una tensión límite, digamos, que los cables no excedan las 100 toneladas, entonces podemos ajustar estos cables hasta las 100 toneladas con la finalidad de que no sean excedidos y comprobar la deformación de los tableros, por decirle algo, ¿no? Entonces, utilizamos el optimizador, colocamos la meta y hacemos hacemos iteración sucesivas con los elementos que serían las variables disponibles según el tipo de estructura que tengamos. Si son atirantados, por ejemplo, entonces podemos tensar los cables de tal manera que lleguen a esa meta que nos estamos trazando. ¿Ok? Entonces este comando se usa ya en los temas un poco más avanzados. No todo se puede optimizar. Hay cosas que, por ejemplo, en puentes atirantados hay situaciones donde la optimización debe ser de manera iterativa, pero a través de una hoja de Excel y no necesariamente de este comando, ¿no? Esto es para algunos casos particulares, no cubre todos los casos especiales que podríamos tener en un proyecto de puente. Luego, deme un minuto, por favor. Buenas, ok. Vamos a compartir el. No, todavía nos queda. Déjame ver si. Todavía nos queda un tiempo ahí. Ok, le venía contando que no todo se puede optimizar. Hay algunas cosas que se optimizan, pero tenemos aquí en la ayuda tenemos un documento donde podemos revisar estas informaciones referente al programa que son muy muy importantes. Por ejemplo, tenemos manual. Siempre nos preguntan por los manuales, entonces aquí tenemos los manuales del bridge, del software. Tenemos también
el análisis y diseño sísmico, la revisión de puentes para evaluar el rating o la relación de demanda versus capacidad que tiene un puente existente, la guía de para análisis del manual, diseño de superestructura por diferentes códigos, el RFD del 2014, 2012, 2007, código canadiense, el Eurocódigo. También tenemos manual para elementos tipo barra de acero. Para elementos frame de concreto basados en el ASTO, el RFD y en el ACI 318. Notas técnicas, cómo están constituidos los materiales y sus curvas, diseño de elementos de área reforzados de concreto, un método, una guía práctica del análisis de la ISC, el CSI Load Optimizer. Cuando quieran mirar esta nota técnica para este plugin, este apps que tiene el CSI, que es el Optimizer, entonces aquí encontrarán la información y qué es lo que pueden realizar. Por ejemplo, si tenemos un puente atirantado y quiero que los apoyos se comporten, los tirantes se comporten como apoyos intermedios, entonces pondremos un nivel de momento negativo que estos deben de cubrir. Entonces, en la primera secuencia, el puente no está tensado o tiene muy muy poca tensión en los cables. Entonces prácticamente se genera aquí un momento flector para una viga o un tablero con algo de con algo de momento en el extremo, podemos decirle simplemente apoyado, y en el extremo sí es simplemente apoyado, ¿no? No hay un momento negativo. Pero aquí en la zona central hay un pequeño momento negativo. Y todo el tablero se está flectando. Entonces, si queremos que los cables trabajen como apoyos intermedios, lo que vamos a hacer es poner una meta, cuál va a ser ese momento que no debe sobrepasar. Y aquí estamos colocando momentos de 1000 kilonewton por metro. Entonces, utilizando esta opción, vamos a decir que el momento sea menos 1000 kilonewton por metro, de tal manera que se tensen los cables generando ese momento en los apoyos o en las conexiones de los cables. Entonces, nos indica que ha encontrado una solución y que el factor de escala de la tensión inicial es 59 para los cables del grupo 1, del grupo 0, 52 para los del grupo 1 y así, ¿no? O sea, las veces que ha tenido que escalar las tensiones para llegar al objetivo, que sería 1000 kilonewton por metro. Y si vemos la curva, entonces todos estos apoyos ficticios que genera el cable tendrán esos 1000 toneladas, 1000 kilonewton metro. Y entonces las tensiones serán otras y estas serían las tensiones finales para esta situación. Entonces son diferentes metas que podemos tener, pero no todo se resuelve por este
por este optimizador. O sea, no es que todo van a resolverlo a través de este comando. Algunas cosas que tengan convergencia, pero si no hay convergencia, seguro que no vamos a encontrar resultados. Vale, tendremos que hacerlo en una hojita de Excel. Después tenemos elemento frame, esfuerzo en elemento frame, rótulas, cómo se modelan las rótulas, una nota técnica. Dice que esta nota técnica describe los parámetros para un modelo de rótula con dependencia axial no lineal para elementos frame. Y estas pueden ser parejas para comportamiento axial y flexión. O sea, una dependencia de la carga axial y las flexiones bidireccionales, tanto en la dirección 3 y en la dirección 2. Aquí la carga axial es la fuerza y los momentos M2 es la flexión alrededor del eje menor, y M3 siempre será la flexión alrededor del eje mayor. Los parámetros del diagrama de interacción para las rótulas son usados similar a los descritos en E1 de Tawil y Dierickson del 2001. Este documento está expandido fundamentalmente en el concepto paramétrico de los parámetros desarrollados para una curva de interacción. Para más detalle, se puede leer la definición de parámetros. Por favor, revisar las propiedades de estas propiedades de las rótulas, de la data de rótulas. Lo encontramos en el programa. Podemos, al momento de cuando hagamos un diseño por capacidad, en el diseño sísmico, utilizamos el F1 y nos mostrará la ayuda. Al momento de tener la ayuda, podemos encontrar más referencia sobre el tema que estamos tratando de saber, de conocer. Aquí también nos dice que para los parámetros de la curva de iteración en rótulas solo tenemos dos tipos que están disponibles: el rótulas de acero, de elementos de acero, y de concreto. Y estos dos elementos tienen una única diferencia, es en la superficie de iteración que se está usando, ya que las rótulas de acero son tanto a tracción como a compresión, son simétricas, y las rótulas de concreto ya no tiene simetría porque el concreto no tiene capacidad a tensión. Entonces son dos únicos modelos que tiene el bridge. O sea, no tiene rótulas para otro tipo de material, solamente de concreto y de acero. Plasticidad y fuerzas de endurecimiento. Entonces también usa la teoría de plasticidad para los modelos de superficie de iteración. Eso está discutiendo y se discute en esta sección los conceptos generales de la teoría de plasticidad, mientras que las subsecuencias de secciones se discutirán específicamente desarrollando los parámetros en las rótulas de dependencia axial. Para esfuerzos biaxiales de un material elastoplástico, tiene también una superficie de cedencia, como se muestra en la figura 1. Bueno, aquí tienen mucha información. Una dependencia, como está aquí en la
en la superficie de iteración, donde estos puntos, y una vez que el material alcance la cedencia, esta es la superficie de cedencia, ¿no? Estos son los esfuerzos, y a partir de estos puntos, ya no puede los esfuerzos sobrepasar este nivel de curva. O sea, lo que sí puede hacer es moverse de un punto A a un punto B, pero no puede salirse de la superficie de excedencia. No olvidar que esta curva que estamos viendo es la superficie de excedencia, ¿no? O sea, aquí tienen mucha documentación para leer cuando necesiten información adicional. La superficie de excedencia está definida por la resistencia del material bajo el esfuerzo biaxial. La teoría de plasticidad está desarrollada y muy bien fundamentada, obviamente, para el material antes de alcanzar la superficie en la cedencia, ¿no? Los que ocupan esta teoría son esencialmente dos casos, ¿no? A lo largo del punto de esfuerzo, lo que sucede aquí es lo siguiente, que mientras el punto de esfuerzo dentro de un elemento no llegue al punto de excedencia, la teoría de plasticidad no, estamos hablando en concreto, no está sustentada. Pero cuando alcanzamos la superficie de excedencia, la teoría de plasticidad, como dice aquí, la teoría de plasticidad, funciona en todos los casos, ¿vale? O sea, para el punto A, y si este se corre hacia el punto B, funciona, y si pasa por el punto C, de igual manera funciona, o sea, funciona muy bien. En la zona elástica es donde para elementos de acero va muy bien, pero para elementos de concreto, ya que el concreto se va a fisurar en la tensión, entonces podemos perder ahí algo de información. Esto va muy bien para elementos elastoplásticos perfectos, ¿no? Aquí tenemos la curva de deformación al momento de alcanzar diferentes niveles de esfuerzo, ¿vale? La superficie en la cedencia, y a partir de la superficie de la cedencia llegaremos a una superficie última. Entonces esa superficie se va a ir, el esfuerzo se va a ir incrementando hasta llegar a un esfuerzo último. Puede ser una fuerza última o puede ser un momento último, dependiendo qué característica estamos analizando. ¿Okay? Y estos son los puntos notables de una curva característica para un material o para una sección. El punto de excedencia, donde el concreto, por ejemplo, si esto es una curva característica de un elemento, este será su punto de excedencia, el punto Y, y a partir de ahí aparecerá una fisuración en el concreto donde hace que su rigidez cambie hasta llegar a un punto último de capacidad, y ahí empezará la zona de endurecimiento, y luego habrá una pérdida de resistencia si así el elemento lo permite. O sea, si hay ductilidad, ¿no? Si hay ductilidad, habrá cae un punto L. ¿Vale? Voy a poner una tablita como para hacer unos trazos sobre la pantalla. Si el elemento se ha diseñado de manera dúctil,
Si el elemento está diseñado de manera dúctil, entonces acá habrá un L. Y luego, si está considerado una pérdida de resistencia, habrá un elemento R, o sea, un punto R, donde esto es pérdida, ¿no? Pérdida de resistencia. Los elementos en puentes solamente llegan a tener intervalos en desplazamiento a nivel del esfuerzo último. O sea, solamente trabajamos como estructuras esenciales hasta este punto. En edificaciones vamos un poco más allá de ese punto. En estructuras esenciales vamos solamente hasta el punto último. Por eso es que aquí no aparece una curva completa de pérdida de resistencia. ¿Okay? Bueno, ahí tienen muy buena información en las notas técnicas y las notas y el manual que tiene el programa incluido en la documentación. Luego van a encontrar también verificación. En la verificación habrán algunos ejemplos, por decir en a ver, aquí un problema de Wilson de valores de eigenvalores. Acá hay un ejemplo sobre eigenvalores, ya valores propios según utilizando en SAP 2000, que también es bridge y desarrollado de manera independiente o manual, y la diferencia en los resultados. Es una forma de testear el programa. Y me dice que hay un archivo que es el ejemplo 1021, que podemos revisarlo. Ejemplo 1021. Entonces, si queremos abrir ese archivo, ejemplo 1021, entonces me voy aquí a Profile. Estamos en CSIBridge 2017. Aquí en modelos. No, estamos en revisión, ¿no? En verificación. Tenemos uno, no recuerdo ya. 1021. Y aquí están los ejemplos, ¿no? 1021. Aquí está el ejemplo 1021. ¿Vale? Entonces, en este creo que es un muro discretizado. Y ahí sí es un muro discretizado. Y sobre ese muro lo han desarrollado, han hecho una comparación entre Bats y Wilson utilizando eje valores y después con Peterson también utilizando valores propios. Pero también hay ejemplos de un texto, ¿no? Voy a cerrar esto. Voy aquí a la documentación y en la verificación hay a ver, aquí está, elemento shell, elementos play. Sí, todos estos son verificaciones o ejemplos que les van a servir mucho cuando tengan algún caso similar de sólidos, de elementos line o en plastic. Este podemos utilizar para disipadores. Entonces aquí hay una descripción, debe haber un pórtico, las características de buen plastic y algunos ensayos realizados. Y está el ejemplo y los resultados comparados con SAP y de manera
independiente o manual. Cables prestrés, por ejemplo, postensado. También siempre es todo esto es todo lo que hice verificación es comparado con algún ensayo, algún autor o alguna alguna referencia de algún de alguno de los desarrolladores del software. Quería ver por aquí esta tensión, vibración, bending, buckling. Momento, secuencia de construcción, carga axial, cargas móviles. Sí, ahí hay mucha información. Esta de buckling, por ejemplo, puede ser de un libro. Este creo que es de calculado, sí, de Timoshenko. Si ustedes van al libro de Timoshenko y Gear del 61, te dice en cuál es el problema y la página, ¿no? Lo que está resuelto esto a mano. Sí, a mano. Es la página 62, 66, el problema 66. Entonces, un problema de carga crítica de Euler, la rigidez lateral al cuadrado por la flexión, rigidez flexionante, entre la altura al cuadrado de este pórtico. Entonces se desarrolla a mano y en la tablita superior está la comparación. Hay un 0.28% de diferencia cuando se ha discretizado el elemento solamente una vez. Cuando se ha discretizado dos veces, la diferencia de el porcentaje de diferencia se disminuye, y si se ha discretizado cuatro veces el elemento barra, prácticamente los resultados ya no hay diferencia, ¿no? Los resultados son los mismos con discretización de cuatro elementos. Entonces, este ejemplo, en el primer caso está sin discretizar, o sea, no hay ninguna discretización, el elemento finito es del inicio hasta el fin. En el segundo con dos barras, y el tercero son con cuatro, ¿no? Entonces aquí ahí habrá dos y aquí dos. Entonces, cuando mejor esté discretizado, los resultados coinciden con la teoría. Entonces, esos son estos tres elementos, estos tres modelos, y estos tres están también en el dentro de los ejemplos, de los archivos donde se encuentran los ejemplos. Dice que es el ejemplo sin discretizar, es el 19A, discretizado una vez, 19B, discretizado cuatro veces, 19C. Vale. Entonces es importante revisar, saber qué es lo que tiene el programa. Lo nuevo que tiene el bridge, pero esto lo usamos con el internet, no tenemos que tener internet para ver las nuevas noticias, porque los va a llevar a la página de CSI. Luego aquí pueden chequear los updates, o sea, cargar datos que haya sufrido en esta versión. Estamos hablando de la versión 19. Entonces, supongamos que tenemos una actualización con respecto a un código. Entonces, colocando el update, nos mostrará si hay una nueva actualización. Si no hay, aparecerá este mensaje, ¿no? Que estamos utilizando la última versión y que no hay una nueva actualizada. Acerca del bridge, estamos utilizando la 19.1 y es de 64 bits. ¿Ok? En el toolbar
Perdón, en opciones, en el switch vamos a la ventana de comandos que estamos familiarizados. O sea, podemos utilizar esta o la otra. Igual tenemos la disposición de comandos en los dos modos, solamente que es una forma de visualización. ¿Okay? Entonces, cuando empezamos un nuevo modelo, vamos a decir que esto no podemos guardarlo tampoco. Tenemos en un nuevo modelo la ventana, la plantilla, o sea, es una ventana que contiene las plantillas para facilitarnos el uso de entrada de datos. Primero tenemos las unidades. Dentro de las unidades, nosotros escogemos con la que vamos a trabajar, por ejemplo, kilogramos por metro y grados centígrados. Esa va a ser, vamos a guardar esa opción por defecto, o sea, cada vez que nosotros tengamos un modelo nuevo, esa va a ser nuestras unidades por defecto. En la plantilla podemos seleccionar cualquiera de las que están en la parte superior o en la primera fila, cualquiera de ellas. Por ejemplo, hacer un modelo de puente de manera rápida para una sección transversal definida, ya sea si presiono aquí en la primera, nos da la separación. O sea, son dos span, es una propone, ¿no? Dos span, está separado con punto y coma. Si queremos un tercer span, podemos generar un tercer span. Y si queremos más, igual, ¿no? Luego tenemos aquí algunas secciones transversales para este proyecto, digamos, inicial. Entonces, secciones cerradas con vigas verticales, con una pendiente, secciones cerradas también. Todas estas primeras son de secciones cerradas y la última es especificada por el ASTO y esa es a ver, es la primera, segunda, tercera, cuarta, la quinta, la sexta. La séptima refiere a una sección avanzada. O sea que si colocamos avanzada, podemos editar más información para para esta sección transversal. Luego tenemos vigas prefabricadas, tipo I o W, como quieran llamarla, pero son prefabricadas. Y estas prefabricadas pueden ser postensadas también o precomprimidas. Tenemos secciones U prefabricadas, vigas de acero y vigas de acero U, vigas T de concreto, viga losa, que es una losa, el efecto de viga y a la vez de losa, o una viga con elemento sólido. Son las que tenemos por defecto en la plantilla. Pero pueden estas sufrir algún cambio, sí. O sea, no solamente si escogemos una de ellas, nos vamos a quedar con esas características. Podrían sufrir algún cambio, sí. O sea, que aquí que podamos editar alguna información relevante a la sección transversal es posible. O sea, no es que si escogemos una de ellas nos podemos quedar, no vamos a quedar con esa de manera fija hasta el final, no pueden sufrir algún cambio. Entonces, esto es solamente una ayuda para generar el modelo. Por ejemplo, si son prefabricadas, si son vigas T, si es una losa, eso dependerá del proyecto. En esta parte de introducción es solamente para ver los comandos, ¿vale? Por ejemplo, aquí he escogido la primera,
le doy OK y automáticamente habrá generado con esa sección transversal que he colocado los tres span, así los vamos a llamar, se denominan span, span 1, span 2 y span 3. ¿Vale? Según la entrada de datos, había dejado yo en 20 metros la primera, en 20 metros la segunda y en 20 metros la tercera. ¿Okay? Aquí todavía no estamos viendo el tipo de puente ni nada de eso, ¿no? O sea, qué luces se cubren y eso. Ya luego veremos cuál es la que corresponde a cada una. Esto es solamente una introducción para ver los comandos del bridge. ¿Ok? Si nosotros vamos por este camino de generar un modelo a partir de la plantilla, luego tenemos que guardarlo con un nombre, ¿no? Guardamos con un nombre aquí, quiero ver, diplomado 2017, y vamos a vamos 10 del 7. Entonces, modelo 01, colocamos un nombre, vale. Así sea 60, 80, las longitudes no son relevantes ahora. Pero sí, lo que tenemos que hacer es revisar desde el layout, o sea, el comando home, ya dijimos que es para mirar el modelo. Cuando yo quiero girarlo, lo puedo girarlo, ¿no? Puedo acercarlo, puedo alejarlo, etc. O sea, es el comando para las vistas. Luego tenemos el SNAP inteligente para capturar algunos nodos. Estoy capturando los nodos del tablero. Quiero perpendiculares, quiero puntos medios, etcétera, como los SNAP del AutoCAD. Luego tenemos los comandos para seleccionar y los display para mirar resultados. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento entonces a seguir? Si esta es nuestra solución, ir primero al layout y ver qué es lo que tenemos en nuestro layout, o sea, qué es lo que ha colocado el programa para ese layout.
Bien, bueno, ahora sí. Entonces, bueno, aquí tenemos una pregunta. Sí, el enlace, vamos a... Vamos a ver, ya, vamos a copiar el... Y aquí se los voy a enviar a todos para que puedan descargarlo. Me confirman, porfa, si lo pueden descargar ahora. Ok, entonces. Entonces, por ejemplo, aquí el programa puso un eje, ¿vale? Ese eje es el que nosotros vamos a modificar. Entonces, en Modify colocamos un nombre, eje del puente. ¿Vale? Ese eje del puente inicia en la estación 0 y termina en la estación 60 metros. O sea, esa es la información que estoy leyendo al momento de realizar 20 metros, 40, 60 metros. ¿Ok? Y el inicio está en la coordenada 0, 0, 0. ¿Ok? Si yo quisiera que la coordenada del inicio esté al centro del eje del puente, ejemplo, aquí tenemos el eje. Vamos a tomar una línea amarilla que se ve mejor cuando la pantalla es oscura. Este es el eje. Esta es la estación 0 metros. Y esta es la estación 60 metros. ¿Ok? Si nosotros queremos que el eje esté en el centro, o sea, vale decir, a 30 metros, lo que tenemos que hacer es retroceder el modelo. Como que que agarrara, seleccionáramos todo y decirle que corra menos 30 metros. ¿Ok? Pero eso lo hacemos colocando ese valor en la ventana de las coordenadas iniciales. Menos 30 metros, 0 en Y y 0 en Z. Así. Así tendríamos, por ejemplo, menos 30, menos 30, 0, 0, y le damos OK, actualizamos el nombre, y entonces el inicio, lo que hemos hecho es retroceder el puente, y aquí tenemos la estación ahora menos 30 metros hasta 30 metros, ¿ok? Deme un minuto, por favor. Okay, entonces, entonces, ese es el eje del puente. El eje del puente puede variar. Miren, dentro del material ustedes van a encontrar módulo 1 y el módulo 1 un proyecto. Este proyecto de puente
es un ejemplo de lo que ustedes van a desarrollar en su trabajo final del diplomado. ¿Okay? Entonces, este puente es como una ayuda, un ejemplo. Es un puente de tres tramos, tiene longitud 140 metros, con claros de 35, ¿vale? En el tramo central 221, que se distribuye en claros de 25 metros, dos desde los extremos, y el central de 31, tres claros en el centro, ¿vale? Es un eje de puente que tiene una variabilidad. O sea, no es un puente recto, propiamente dicho, sino es un puente con unas sobreelevaciones. ¿Okay? Entonces aquí está la parte que estoy explicando. Entonces aquí van a encontrar ustedes cómo se generan esas variaciones verticales con respecto al plano de elevación. ¿Okay? Bueno, entonces ingresarán los datos, que en primer tramo de 140 metros, segundo tramo de 211 metros, tercer tramo de 140. Pero no es horizontalmente, perdón, verticalmente, no es una línea recta, sino tiene unas elevaciones. ¿Ok? Aquí está exagerado, ¿no? Por tema de la gráfica, pero estas pendientes son las que se ingresarían y las que se han ingresado al momento de definir los tramos o los claros según los datos que tenemos. Entonces el primero era con un porcentaje de 3.5 grados para tener esa semi elevación, y así el segundo tramo y el tercer tramo, ¿vale? Entonces aquí, ¿cuál es el proyecto final de esto? Era, pues, lo voy a pasar es este puente, ¿no? Este puente es el primer tramo 140, el segundo era 2, 211 y el tercero 140. Entonces tiene una sobreelevación en el plano vertical. Horizontal es recto, digamos, horizontal es de inicio a fin una sola línea, ¿no? Pero en el plano vertical tiene una elevación. La elevación sube, no sé, es muy suave y después desciende. Entonces aquí está cómo se ha generado lo discontinuo que serían para las cargas móviles, para el peso propio. Cuando queremos continuidad, cómo vamos a dar continuidad para carga viva, etcétera. Okay, entonces eso está dentro del material que les he compartido ahora. Entonces, eso le digo por qué. Porque aquí en la ventana de la línea de comandos tenemos hacer un nuevo eje. Entonces puedo hacer un eje que continúe o puedo hacer un eje curvo. Supongamos que queremos hacer un bypass y necesito un eje curvo. Entonces puedo hacer un nuevo eje que empiece de 30 metros, porque esta es la estación 30 metros, y que sea de manera curva, o sea, un cuarto de circunferencia o media circunferencia, como sea la geometría, ¿vale? Y se va acoplando uno tras otro. Puedo copiar este eje, lo puedo copiar también, puedo hacer uno paralelo, puedo editarlo, si lo quiero editar, me saldrá el eje actual. Y hacer algunas variaciones. Pueden ser en la horizontal. Ya dijimos que este puente era así, de manera línea recta horizontal. O vertical. Podemos tener alguna información sobre pendientes para una distribución vertical. En este caso, solamente estamos tomando línea recta.
sea, podemos escoger una de ellas, y después comenzar a dar nuestros valores. Si nosotros miramos ahora aquí, he puesto una por defecto, que va descendiendo, ¿no? Y aquí comenzamos a colocar nuestros valores. O sea, cuánto es el porcentaje, si lo vamos a hacer con porcentaje de pendiente, ¿no? Cuánto es lo que va descendiendo, etcétera. Si queremos el otro eje, el nuevo eje que va a llegar, siempre tenemos que mirar las coordenadas del punto final. Estas serían las coordenadas del punto final. Menos 1,20 m. ¿Ven? Aquí dice menos 1,20 m. Quiere decir que el otro eje debe empezar de menos 1,20 m y hacerlo recto o seguir descendiendo, como sea el caso. Pero esto es importante porque, digamos, si esto, damos OK, si esto fuera el segundo tramo, este punto inicial debe ser menos 1,20 m en la vertical. ¿Vale? Entonces, esos puntos también se pueden definir. ¿Vale? Entonces, aquí debería marcarme menos 1,20. Entonces, vamos haciendo esos cambios para ajustar este primer punto o esta primera estación hasta menos 1,20 y coincida con el tramo anterior. En este caso lo voy a dejar como línea recta, una línea recta. Y si agregamos un nuevo eje, no tendríamos problemas porque sigue en la cota cero, ¿no? Si nosotros miramos aquí, me dice que está el punto final en z igual a cero. Entonces no hay mayor variación. ¿Ok? Bien, entonces ese es el eje del puente. Luego tenemos en la siguiente ventana, por eso te digo que era más cómodo utilizar este ribbon, esta distribución del toolbar, en vez de la anterior que les había colocado. Entonces, en la segunda ventana del layout, de la línea de comandos layout, ok, en preferencias tenemos la orientación con el norte. ¿Vale? Entonces, voy a rotarlo de esta manera, a colocarle una vista de tal manera de aquí nos está mostrando, okay, que nos está mostrando, vamos primero a layout y preference. En preference tenemos que la línea de diseño, el layout es la línea de diseño, ¿vale? Así dijimos que tenemos punto inicial, no es exactamente así, punto inicial, estación inicial, estación final. También le dicen bearing, bearing inicial, bearing final. Está haciendo con el norte, o sea, este es el norte. Esta línea que le hemos dicho eje de puente, está haciendo con el norte 90 grados. ¿Vale? Si yo colocara acá 0, entonces el puente, la orientación sería vertical. Sería así. Si hemos tenido el puente de esta manera, con dos apoyos. ¿Vale? Entonces está haciendo con el norte 0 grados. 0 grados. En este caso está siendo 90 y está por defecto. Luego, okay. Luego tenemos en esta misma ventana de comandos, tenemos el comando line. El comando line son los carriles. Entonces, tenemos aquí un carril L1, line 1 y un carril line 2. ¿Vale? Si colocamos el line 1, lo vamos a editar o modificar. Este carril es el magenta, de color magenta.
Vamos a cambiar de color, un cian, y vamos a colocarle carril 01. El carril 01 está a la derecha del eje del puente, a la derecha del eje del puente, ¿ok? Entonces, el eje del puente es la referencia y es un carril con un center line, o sea, con un centro ubicado a, digamos que esquemáticamente vamos a decir que esto es el eje, este es el eje, en el azul, digamos que esto es el ancho de calzada, ¿vale? Este es el ancho de calzada, no sabemos exactamente qué es el, cuál es el ancho todavía, ¿no? Pero tenemos aquí un carril, aquí un carril que está llenando parte de la mitad de la calzada en este ejemplo. Entonces lo voy a achurar de esta forma, de tal manera de explicarles cuál sería el eje o el center line. ¿Vale? Entonces, el center line en este carril, este es el line 1 o carril 01. ¿Ok? Entonces, ese carril también tiene un centro. Para no decirle layout o eje, aquí le llamamos center line. ¿Vale? La línea centro. La línea centro, este carril, dista del eje 1,80 m, ¿vale? Esto es 1,80 m. Y el ancho normativo de un carril, el ancho normativo de un carril es 3,60 m, ¿vale? Puede ser menos, podría ser menos, podría ser 3 metros, pero el normativo es 3,60 m. Entonces, a la derecha del eje tendremos un center line ubicado en la estación 0 metros a 180 y ubicado en la estación 60 metros, otra distancia igual de 1,80 m, si es que este carril no se ensancha, ¿no? Porque en algún caso podríamos tener un puente donde en la estación final se pueda ensanchar la calzada y el carril también sea más ancho. Entonces, con ese dato, nosotros podemos modificar la estación inicial, 1,80 m, y el ancho de ese line, de ese carril, 3,60 m, y modificamos, ¿vale? Hemos modificado el inicio, pero nos faltaría modificar la llegada, o sea, este otro extremo, 1,8 m y 3,60 m, 3,6 m, modifico, ¿ok? La discretización a lo largo, o sea, la máxima carga discretizada sobre el lane es el carril, ¿vale? A lo largo es 3 metros, ¿vale? 3 metros. Y a lo ancho, y a lo transversal también 3 metros. Adicionalmente, las cargas, o sea, las cargas que se van a agregar también se pueden discretizar con los siguientes parámetros. Primer, a lo largo del lane, ¿no? A lo largo de este carril. O sea, las cargas van sobre el lane, sobre el carril. La discretización no podrá ser más grande que un cuarto de la longitud del span. O sea, eso es una forma de hacer contacto entre los puntos de carga, por ejemplo, de una carga móvil. Entonces, si lo hacemos con respecto a los apoyos, esto es el apoyo y esto será el span. ¿Vale? Entonces, el apoyo intermedio, lo dejo punteado para no confundir con lo anterior, y esto es el otro span. Entonces, span 2 y span 3.
Si las distancias son diferentes, entonces las cargas no irán ma mayor a un cuarto. Entonces aquí será un cuarto L1, acá un cuarto L2 y un cuarto L3 a lo largo del span. O no mayor a un décimo de la longitud del lane. El lane es el carril. La longitud es toda esta. Toda esta es la longitud. No menor a un décimo de la longitud del carril. Entonces, así está discretizada las cargas. O sea, las cargas móviles se discretizan no mayor a un cuarto del lane, del span, o no mayor a un décimo del carril. Si es 60 metros, o sea, 60 centímetros, hay contacto de carga. ¿Vale? Perdón, un décimo sería 6, a 6 centímetros, ¿no? A 6 metros, perdón. Si es 60, un décimo sería 6, 6 metros. Entonces, hay discretización a lo largo del carril o a lo largo del span. Entonces, el que sea menor en estos dos casos, ¿no? Luego tenemos aquí el tipo de lane, el tipo de carril. Este carril, este borde, será el borde derecho. Y este borde será el borde izquierdo. Entonces, si nosotros vemos una sección transversal de una calzada, de la calzada, voy a poner cualquier sección transversal, ¿vale? Entonces, el eje, imaginaos que estamos en el centro. Aquí tenemos una baranda, ¿no? De protección. Una baranda de protección. Y entonces el camión de manera transversal es algo así como esto. ¿Vale? Y aquí tenemos una rueda y aquí la otra rueda. ¿Vale? El camión tiene un ancho entre rueda y rueda de 1,80 m, ¿vale? 1,80 m. Pero se puede pegar al lane, al borde, 30 centímetros, ¿vale? 30 centímetros. Para que se pueda pegar 30 centímetros, entonces debemos de decirle que es un borde un borde exterior. Ahora confirmamos si es 30 o 60, no recuerdo. No recuerdo, tenemos dos, 30 o 60. Ya lo vamos a ver, porque aquí del otro lado se supone que habrá también otro móvil y entonces deberá de completar también una separación para que lo máximo que se puedan pegar sea 60 centímetros. No recuerdo si es 30 o 60, pero ahora lo vemos en la carga. Ahorita lo vemos en la carga. Pero entonces, es importante para poder tener la carga móvil de manera transversal, colocar que el borde de la derecha sea exterior, o sea, para que pueda mover el móvil, la carga móvil, de manera transversal, ¿ok? Y el borde interior es un borde, y el borde izquierdo será un borde interior, ¿vale? Vamos a darle OK para salir de dudas aquí en el Load. Solamente voy a mirar el vehículo clase, el truck,
¿Vale? Y el true dice, vale, entonces aquí está. Nos está diciendo que si el lane es exterior, se pega 30 centímetros. 30. Vale, entonces, esto lo máximo que se puede pegar es 30 centímetros, porque si no ya de esta línea, ¿no? O sea, del 1,80 m, se pega 30 centímetros. Voy a poner aquí el color. Estamos diciendo de aquí se pega 30 centímetros. Entonces 30 centímetros. Y hacia el otro lado se pega los 30, perdón, 60 centímetros. Hacia el otro lado va a pegar 60 centímetros. O sea que este móvil se pegará en un ancho de 60 centímetros. Entonces será 60 centímetros. Así es. En el exterior será 30 y en el interior será 60. Sea, estamos hablando que 60 ahora es esto, ¿no? 60 centímetros. Esto de aquí. 60 centímetros. Quiere decir que a la mitad sería 30 y de este otro móvil otros 30. Y este otro lane tendrá aquí también una distancia hasta el borde de 30 centímetros. Vale, es así como la carga móvil se va a mover en el ancho de la calzada o del carril. ¿Ok? Vale, era solamente para salir de esa duda. Sigamos aquí en el layout. Tenemos carril 1. Si nosotros queremos copiar este carril y hacer un carril 2, ¿no? Voy a borrar el carril 2, este lo voy a borrar. No lo puedo borrar porque hay carga en ese lane. O sea que como lo hemos hecho de manera automática, hay ya una carga móvil sobre ese carril. Entonces, voy a hacer aquí algo, ¿vale? De tal manera que me deje borrar el lane. Bueno, ustedes no lo vieron, pero imaginando que solamente tenemos uno y quiero generar el segundo, ¿no? Esa es la idea. La idea es generar el segundo. Y puedo utilizar estos comandos. Por ejemplo, este es para uno nuevo. Puedo hacer uno nuevo y hacer lo mismo, pero será con signo cambiado, ¿no? Todo lo que hemos hecho en la primera acción, pero con signo cambiado, o sea, menos 1,80, 360, estación 0, agrego, 60 metros, menos 1,80, 360 y 0 y agrego y ya he agregado el segundo carril. Pero también vamos a utilizar la otra opción, que es copiar el carril que ya lo tenemos definido, sabiendo que el del otro lado es las mismas características, solo que se encontrará a la izquierda del layout o del eje del puente. Entonces copiamos, le decimos que vamos a hacer un offset o una réplica, de menos 3,60. O sea, que mueva o que haga exactamente el mismo carril anterior, pero ubicado el centerline, acá hay 180, con otro 180, al decirle que es menos, se irá hacia el lado izquierdo. Entonces colocamos OK. Y ahora ya de manera automática tendremos el carril 2, pero del otro lado del centro o del eje del puente. Entonces aquí colocamos carril 02. La discretización, todo lo mismo, pero aquí el lane exterior será el borde izquierdo y el lane derecho será interior. Entonces serían el único cambio, ¿no? Y volveríamos a
colocar OK y se actualiza porque en el comando bridge está el auto update. Cada modificación que nosotros hagamos sobre ese bridge object, ese objeto puente, se estará modificando al aceptar la propiedad de que se ha definido. Si aceptamos, se actualiza. Si cancelamos, obviamente que no va a reflejar ningún cambio, ¿no? O sea, podemos modificar algo y si le ponemos cancelar, obviamente que ya perdemos la edición anterior. Entonces, hasta aquí tenemos la línea la línea de diseño, que sería el objeto, el BriOject, perdón, el layout y los carriles, ¿ok? Todavía no hemos visto móvil, no, solamente yo lo vi para darles un dato nada más de cómo se pegan las caras móviles, pero todavía no entramos a eso, ¿vale? Preguntas hasta aquí. Preguntas, la discretización en la sección transversal es de 3 metros, en un ancho de carril sería 360. Ok, bien, primero vamos con el carril, ¿vale? Hay una pregunta, es ¿cómo sé yo cuál es el derecho y cuál es el izquierdo? Aquí nos damos cuenta que el carril 1, que está en color cian, es el que está marcando al lado izquierdo del eje. Si nosotros estamos observando de que el punto inicial es este 0 metros y esto es 60 metros y que el eje del puente es este y estamos del 0 hasta 60 y estamos mirando que este es el carril 01, entonces está a la izquierda. O sea, no es donde lo estemos mirando, sino es donde se ha colocado el carril. Entonces, si el carril se ha colocado a la izquierda, quiere decir que el borde derecho, perdón, estamos hablando mal. Si el carril se ha colocado a la derecha del eje, a la derecha del eje, no es a la izquierda, a la derecha del eje, entonces el borde derecho es el borde exterior y el borde interior sería el que esté en contacto con el segundo carril. ¿Vale? Esa era una de las preguntas. ¿Cómo sé yo cuál es el borde derecho, cuál es el borde izquierdo? Pero aquí me está dando ya la línea o el center line del carril. O sea que aquí está el inicio. El inicio en 0 metros y el final en 60. Y estoy mirando hacia la... O sea, estoy viendo que la línea está hacia la derecha de... Esto es el eje. Y este es el center line del lane o del carril. Entonces, este borde, su borde derecho del center del carril es exterior. Y el borde izquierdo es interior porque al lado de él hay otro lane, hay otro carril. ¿Ok? Lo segundo es la máxima discretización para de la carga. Dice a lo largo 3 metros, o sea, cada 3 metros habrá contacto a lo largo del lane. Y en la sección transversal, 3 metros. ¿Ok?
será 3 metros, porque el carril, este carril normativo es 360. ¿Ok? Entonces, lo máximo que se puede cubrir sería 3 metros, porque hay 30 centímetros que no se puede pegar y otros 30 centímetros aquí que no se puede pegar, ¿no? Si en realidad estoy aquí con lapicero negro, vamos a ver. O sea, que aquí estoy perdiendo 30 centímetros, que la carga no se puede pegar, y aquí viendo la carga, me dice que si el borde es interior, la separación es 60, en realidad son 30 de este lado y 30 de este otro lado. Entonces hay 60 centímetros que estamos perdiendo cuando el lane es 360. Cuando el lane es 360, entonces la máxima discretización, la máxima, no estamos diciendo lo mínimo, lo máximo es 3 metros. ¿Vale? 3 metros. O sea, quiere decir que el móvil, si es 1,80, ¿no? Aquí. Ahora vamos a analizarlo aquí, en esta parte de tablero. ¿Vale? Si aquí tengo una separación de 30 centímetros, y aquí, por ser interior, también va a haber otro de 30, porque los otros 30 se supone que van con el otro lane. Entonces tengo una discretización donde pueden apoyarse las ruedas en este caso, de 3 metros. ¿Vale? Entonces, pero esa carga nosotros la podemos mover porque estas están apoyadas solamente en 1,80 m. O sea, digamos que hasta un poquito más de la mitad sería 1,80 m. ¿Vale? Ahora, si esto se va a mover, obviamente, ¿no? Se va a mover. Cuando se mueva, siempre va a dejar los 30 centímetros, digamos, para el borde exterior. Si esta carga se puede abandonar, esto es lo máximo que se puede pegar. Después esta abandona ese lugar y podemos mover, digamos, en esta posición. Aquí también hay otros 1,80 m. ¿Ok? Luego, si nosotros queremos que, por ejemplo, se mueva hasta los 3,30 m, ¿no? Para cubrir este espacio, aquí lo que hacemos es colocarle que a la sección transversal sea 3,30 m. Entonces podemos seguir moviendo la carga hasta este punto, ¿no? Esto seguirá siendo un 80, este otro cuarto caso, pero desde este que quedó fijo sería 3,30 m. 3,30 m. Entonces, esta discretización transversal dependerá del ancho del lane, del ancho del carril que se tenga. ¿Vale? Ok. Ahora, también hay otras, por ejemplo, hay discretizaciones particulares. Esto es, digamos, para el diseño, ¿vale? Pero hay algunos esfuerzos que quisiéramos comprobar sobre el tablero cuando tengamos una máxima carga probable. Por ejemplo, entonces ahí, como el tablero nos va a permitir discretizarlo, entonces podemos colocar las cargas, ¿no es cierto?, los tres ejes, con una separación, y adicionalmente colocar un segundo con la mínima separación permitida en esta no, digamos esta,
en la segunda ubicación y así llenar el tablero de manera transversal. Eso también es posible. O sea, no es, esto no es, si bien es cierto, nos ayuda para un diseño, pero si queremos hacer una investigación, digamos, de querer saber qué es lo que está pasando sobre el tablero o sobre el apoyo cuando tenemos cargas que se puedan concentrar de manera transversal, entonces les voy a enseñar a discretizar este tablero de tal manera de tomar las discretizaciones como punto de apoyo para un primer móvil. Y ya les dije que en Advanced nosotros podemos colocar cargas de fuerzas sobre esos nodos discretizados, esos nodos seleccionados en dirección de la gravedad, por ejemplo, en un determinado patrón de carga, menos 140, perdón, menos 30 toneladas, etcétera, ¿no? O sea, ya la carga la colocarán ustedes. Y después tomar la separación del siguiente móvil y colocar otro tren en esta segunda ubicación, digamos, ¿no? Y volver a hacer las cargas y analizar. Entonces, esos tratamientos particulares se pueden hacer, pero tenemos que tener las discretizaciones de acuerdo a las distancias, pues, que tienen los móviles, ¿no? Esta carga que estamos que se ha colocado según el código que estamos trabajando, esas cargas son para el HL93 las posteriores variables entre 4.30 hasta 9 metros, es decir que tienen ese intervalo de fluctuación para los puntos de contacto. Ok, entonces ya hemos revisado. Aquí solamente yo sé que aparecerán dudas, más dudas, pero al momento de hacer análisis sencillos podemos ir corroborando cómo el programa está trabajando, más que todo el tratamiento de las cargas. ¿Vale? Esto es, digamos, nuestro primer acercamiento. Yo sé que muchos han utilizado el programa, pero esto es nuestro acercamiento revisando ventanas por ventana los comandos que esta tiene. Entonces hemos terminado con el lane, los carriles en su definición. ¿Ok? Luego viene, vamos a hacer un receso, un pequeño receso, y nos conectamos ahora. Solo un pequeño receso nada más.
Buenas, ya estoy por aquí. Bien. Ahora lo que tenemos, voy a borrar estos trazos porque vamos a revisar lo siguiente. Vamos a borrarlos. Bueno, hemos completado el comando de layout. Ahora vamos a components. En components tenemos en la primera ventana disponible de comandos propiedades de materiales. Las propiedades de materiales, por defecto, el programa ha definido un material de concreto 4000 PSI, de acero grado 60 y de acero grado 50 a 709 grado 50. Aquí nosotros podemos agregar un nuevo material de cualquiera de estos códigos o de zonas, digamos, de región, China, Europa, Nueva Zelanda, Rusia, España. O definidas por el usuario. Puede ser un material específicamente definida por nosotros, ya sea en acero, en concreto, en aluminio, conforme, un elemento de refuerzo, una barra de refuerzo, un tendón, o también puede ser otro material. Entonces nosotros podemos etiquetarlo de tal manera de generar los materiales según un ensayo de laboratorio que se haya realizado. ¿Okay? Entonces, utilizaré la región de Estados Unidos para un elemento de concreto. Y aquí nos dice que hay algunas capacidades de concreto ya definidas. Tanto de concretos normales como concretos ligeros en diversas capacidades. También podemos usar la opción de definido por el usuario, donde nos permite especificar las características mecánicas de nuestro material. Ahora, si usamos una nuestra, tenemos que definir el nombre. Por ejemplo, un concreto de 280 kilos por centímetro cuadrado es una etiqueta. Alguna nota que queramos especificar, el peso por unidad de volumen, y el peso por unidad de volumen podemos tomarlo con respecto al código, ¿no? Esta es la densidad volumétrica.
Vamos a ver. Aquí en la carga. Aquí en la tabla 351 de densidad de materiales en kilogramos por metro cúbico para un concreto con agregados de baja densidad, la densidad volumétrica será 1775. Para agregados hormigones con agregados de baja densidad y arena, 1925. Para concretos con densidades normales hasta 35 megapascales será 2320. Entonces, estos 2320 son los que corresponden a un concreto de 28 megapascales. O sea, de 280. De 280. Entonces, ese valor podemos colocarlo aquí en esta primera vista. Módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad también hay una ecuación que está en el código que nos permite calcular el módulo de elasticidad del concreto. Parece que está en la sección de hormigón parte 1. Vamos a ver si lo tenemos por aquí en el código. Si esto es trabajando con el código ASTO LRFD, aquí está la ecuación. Módulo de elasticidad dice: en ausencia de información más precisa, el módulo de elasticidad es SUC para hormigones cuya densidad está comprendida entre 1400 y 2500. Nuestro concreto tiene un módulo de elasticidad de 2320, entonces estamos dentro de este intervalo. Se puede tomar como 0.043, densidad del hormigón elevado al 1.5, raíz cuadrada de la resistencia específica del hormigón en megapascales. Ok, entonces esa info la vamos a colocar en lo vamos a colocar en el módulo de elasticidad del concreto. Aquí, en esta ventana. Y aquí tengo una tablita que también se la he compartido, está dentro del material. Y yo lo tengo definido aquí como concreto en megapascales. Y el caso A es cuando es menor que 35 megapascales, sea esta que estoy viendo aquí, el caso A. Y el caso B es cuando tenemos 35 a 105 megapascales, ¿vale? Entonces el concreto es de 280, ¿vale? Estamos en 2320 de densidad, menor que 35 megapascales. Y el módulo de elasticidad, entonces aquí está la ecuación 0.043, potencia de F', no, de la densidad de 2300 a la 1.5 por la raíz cuadrada de la capacidad del concreto, que es 280, pero en megapascales, que sería 27.45 megapascales. Entonces le damos OK y este será el valor del concreto que usaríamos en el módulo de elasticidad. En radio Poisson no hay más información, podemos utilizar 0.02, 0. Perdón, 0.2, 0.15, etcétera. Y aquí en la capacidad específica de la resistencia a la compresión en kilogramos por centímetro será 280. Y lo esperado igual.
Esto esperado puede ser que en un ensayo de laboratorio el concreto alcance mayor resistencia a la compresión. Entonces, así como definimos nuestro material. Ojo que hice el cambio de unidades para poder colocar la calidad del concreto. Concreto de 280. Las barras de acero que usaremos o usaríamos sería, estoy tomando la que está por defecto. Coloco una etiqueta FY igual a 4200 KG entre CM al cuadrado. El peso por la densidad volumétrica. Colocamos las unidades de kilogramos metro cúbico. Acá podemos redondear a 7850. El modo de elasticidad de 2.1 por 10 a la 9 kilogramos por metro cuadrado. ¿Vale? 2.1 por 10 a la 10, perdón, kilogramos por metro cuadrado. Y el coeficiente de expansión térmica quedaría tal cual. Aquí podemos cambiar las unidades, kilogramos por centímetro, y colocar la calidad del concreto a la tensión, que es 4200 nominal y 6300 en el esfuerzo último. Este es un concreto que tiene una curva de esfuerzo de formación. Así. ¿Vale? O sea, tenemos una zona lineal que será el FY y tendrá una zona FU FU, ¿vale? Y después tendrá una, no sé si tendrá una sobreresistencia, pero puede, probablemente puede tener una caída. ¿Vale? Es una definición. Entonces, para tener la información completa, utilizamos una curva característica de, por ejemplo, para el acero, la de Kinematics es la que refleja el comportamiento de elementos con ductilidad o con disipación de energía. Cuando coloco la pestaña de avanzado, puedo modificar o mirar el tipo de material. Es uniaxial, tenemos isotrópico, ortotrópico, anisotrópico, es decir, 6 módulos de elasticidad para cada una de sus caras. En este caso, el acero es uniaxial, ¿vale? Y podemos modificar alguna de las propiedades que deseamos. Por ejemplo, si tengo las características no lineales, tengo aquí una histéresis. Si deseo más información presionando F1, nos dará las tablas de histéresis con las que está trabajando los materiales. Por ejemplo, aquí me dice tipo de histéresis. Tenemos histéresis elástica. Esta es la curva elástica. Si el acero tiene esta característica elástica, lo podemos usar. El comportamiento es no lineal, pero es elástico, o sea, que no pierde capacidad, ¿no? Se utiliza para todas las cargas, tanto cargas y descargas, a lo largo del eje de la curva. Y no hay disipación de energía. Este comportamiento se ilustra en la figura, similar a la curva que se usa en que se está usando en la figura, es para todos los modelos, excepto los de modelos que son de concreto, que usan solamente la acción positiva o el comportamiento positivo de la curva. Cuando la
cuando la capacidad en un cambio de signo se define de manera independiente, o sea, pues esto es simétrico, ¿no? Lo que pasa en en una dirección, llamemos positivo, ocurrirá de manera similar en la acción o en la interacción de la zona negativa. Es decir, tanto si hay tracción o compresión, el comportamiento es idéntico, ¿no? Por ejemplo, este en concreto no cumpliría. Pero entonces aquí tenemos la información para tener un poquito más de alcance qué histéresis podemos relacionar al material que estamos ensayando en laboratorio. O sea, no necesariamente si es acero o si es concreto, puede ser cualquier otro material y relacionar una de estas histéresis con la finalidad de tener al momento de hacer un análisis no lineal un comportamiento con un mejor acercamiento de las propiedades mecánicas del material que se está usando, el material predominante. Por ejemplo, la de Kinematic es un modelo con una zona de endurecimiento y que se ha observado en la mayoría de elementos metálicos, ¿no? De metales. Y que por defecto, entonces, para los aceros, el programa tiene histéresis ya definida. En este modelo hay una gran disipación de energía que es netamente característica de los materiales dúctiles. Bajo las reglas de Kinematic, la zona de endurecimiento, zona de plastificación de la deformación, tiene la curva solamente la dirección a lo largo de su eje, ¿no? Entonces, bueno, aquí ustedes van a seguir leyendo para enterarse de todas las definiciones. También hay modelos con degradación con pérdida de fuerza, ¿no? Y hay una forma de poder calibrar una pérdida de su resistencia. Aquí, por ejemplo, es con degradación de rigidez, ¿no? Este modelo con un porcentaje de degradación y este otro modelo es con 5% de elasticidad y perdón, un 50% de elasticidad y un 50% de degradación de rigidez. Y así pueden ir teniendo otras bajo la misma característica de curva, pero con diferentes niveles de elasticidad y de rigidez. Y también está recomendado para algún tipo de material donde la energía disipada se va desgastando a medida que va creciendo la deformación plástica. O sea que a medida que hay más deformación plástica, hay más daño y la capacidad de disipar energía comienza a disminuir. Entonces, si el material tiene esas características, entonces esta histéresis le iría muy bien. Pero también tenemos la de concreto, la del concreto que está vinculada con la curva de histéresis. Al inicio, cuando no teníamos histéresis de concreto, utilizamos la de Takeda. La de Takeda tiene una zona de degradación muy similar a la del concreto en la compresión, pero en la tracción esta curva es simétrica. Entonces, lo que hacíamos era un artificio, que toda la zona de tracción no sea evaluada y solamente nos quedábamos con la zona de compresión. Según esta gráfica, digamos, normalizada, la zona de compresión era la zona inferior, la zona negativa, y la zona de tracción era la zona positiva. Entonces nosotros utilizábamos esta histéresis, pero la zona traccionada no estaba considerada. ¿Ok? Entonces, para evitar esas confusiones, ya tenemos una histéresis para el concreto, ¿vale? Donde la zona de la tracción es muy
muy pequeña, inclusive es obviada, ¿no? Esta zona de aquí de agrietamiento por tracción no es considerado. Y tenemos, por ejemplo, en este modelo, un 70% de degradación de energía. O sea, que pierde energía cuando hay daño. Entonces, solamente toma un 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que de esta, el área disipada o la energía disipada es el área bajo la curva. Entonces, si nosotros tomáramos el 100%, acá fuera 1, sería el área de esa curva. Estas líneas que se ven aquí es porque es el camino cuando usted hace un análisis dinámico, o sea, utilizando una fuerza cíclica. Entonces, consideramos que esto es esfuerzo y esto es deformación o deformación unitaria. Entonces, a medida que hay un esfuerzo que llega al punto de cedencia del material, en este caso del concreto, se fisura y comienza una zona de curva bilineal. En este modelo, en este ejemplo, se supone que ha llegado hasta esta primera curva, ¿vale? Y ahí desciende, ¿no? Porque se descarga, imaginando que cruza, hace una zona de tracción, también hay una pérdida, ¿no? Vuelve al punto cero y cuando quiere pasar de nuevo a la compresión, ya hay una zona de fisuración que no está siendo considerada. Por eso es que no aparece la curva desde el punto cero, sino hace un pequeño slider, o sea, un pequeño corrimiento, y las pendientes ya no son paralelas. O sea que aquí la rigidez lateral es una, o la rigidez inicial es una, y aquí tiene otra rigidez que probablemente es un porcentaje de la rigidez inicial. Por ejemplo, un 80, o sea, no llega a ser el 100%. Hay una pérdida de rigidez elástica, ¿vale? Por la fisuración que ha sufrido al momento de traccionarse, porque para llegar a esta segunda curva ha tenido que pasar por una zona de tracción. Es la zona comprimida, esta es la zona de tracción. Entonces va a la zona de tracción, pierde capacidad, pero la fuerza regresa. ¿Ok? Y entonces esta curva característica es la histéresis con utilizando la histéresis de concreto. Pero la energía que disipa por ese daño que ocurre en la sección, no, en este modelo no se considera el 100%, porque si el sismo termina en este punto, la energía disipada debiera ser el área bajo esa curva. Pero como ha habido daño en la sección, la energía solamente consideraremos un 70%, es decir, como que si la curva estuviera por debajo, 30%, y solamente consideramos este bloque de energía disipada. ¿Okay? Por eso ese parámetro también nos permite calibrar o ser tomado en cuenta para medir la cantidad de energía que disipa un material. Bueno, esta es la que está vinculada a la histéresis para materiales de concreto. Y así encontrarán los demás. Luego tenemos una curva simple para las características de esfuerzo de deformación. Y entonces aquí lo que tenemos es la curva característica del acero. Este punto final sería el punto FU,
No es FI, es FU. Esto sería FU. Y este punto sería el FY. Y entonces hay una pérdida, como le estaba mencionando, una pérdida, una caída de capacidad cuando se llega al esfuerzo o a la fuerza última. Tanto en esto sería, si es positivo, llamaría tracción y esto compresión, ¿no? Pero puede ser diferente, no, no tampoco según cómo se esté tomando, cómo esté tomando el programa la referencia, ¿no? Estos son esfuerzos unitarios. Y esto, perdón, deformaciones unitarias, y estos son esfuerzos unitarios. Si queremos algún, si tenemos un estudio, un ensayo de laboratorio y queremos calibrar la curva, bueno, aquí tenemos la zona de endurecimiento, me dice un 1%, ¿no? O sea, la zona de endurecimiento acá dice que hay un 1% que mantiene la capacidad elástica y luego comienza ya la zona de no lineal. Capacidad última de hasta el 0.09 de deformación y de ahí desciende con una pendiente de menos 1, de menos 0.1. O sea, es un 10% negativo de la curva elástica. ¿Vale? O sea, este punto 0.1 es con referencia, por ejemplo, si decimos que es el 50%, entonces esta curva, esta caída, es con una pendiente negativa del 50% de la curva elástica. ¿Vale? O sea, si aquí ponemos la curva elástica negativa, sería la mitad de ese ángulo que hace con la vertical. Pues lo estoy tomando a un 90%, a un 50%. Por defecto está como un 1%. Ok. La del concreto también podemos aquí mirarla. Vamos a colocar otro color. Y me dice, ha colocado no un material uniaxial, sino un material isotrópico. ¿Vale? Si nosotros ensayamos un material que no es ni isotrópico ni uniaxial, y tenemos ya del ensayo de laboratorio sus propiedades en las caras, tenemos la opción de tener un material ortotrópico o un material anisotrópico. Si es anisotrópico, necesitamos entonces más información para definir ese material. Si es ortotrópico, utilizaremos solamente tres parámetros, o sea, tres modos de elasticidad, tres radio Poisson, tres coeficientes de dilatación, porque las caras posteriores, un material elemental tiene seis caras, entonces utilizaremos las otras tres caras con las mismas características. Pero si es anisotrópico, entonces las seis caras pueden sufrir modificación. Entonces tenemos aquí las combinaciones de cada una de ellas. La 1-2, la 1-3, la 2-3, la 1-4, etcétera, ¿no? Todas las probabilidades de deformación transversal que tengan ese material. Para nosotros el concreto lo tomamos como isotrópico, o sea que todas sus caras tienen el mismo modo de elasticidad y la misma relación
de deformación transversal, que sería el radio de Poisson. Entonces nos basta con un modo de elasticidad para las seis caras, un único radio de Poisson para las otras seis caras y un solo coeficiente de deformación térmica o de expansión térmica. ¿Ok? Propiedades no lineales. La curva histérica será la de concreto, no la de Takeda, sino la de concreto. Y los parámetros de esfuerzo de deformación bajo los estudios de Mander. Y aquí tenemos una definición de en centímetros, kilogramos por centímetro. Ok, de la curva, tanto a compresión como a corte. ¿Vale? La roja es de la curva axial y la amarilla es de la curva de corte. ¿Vale? Vamos a utilizar, a ver, bueno, estos creo que son los fondos nada más, y mientras que esta podría ser otro cambio de color. Esos son los parámetros de Mander, ¿no? O sea, que aquí si utilizamos una curva simple, solamente la de compresión es, me parece que las unidades no se están, kilogramos por centímetro, aquí no. Ok. Kilogramos por centímetro cuadrado, sí, está bien. Simple parámetro, convertirlo. A ver, aquí este punto es de vamos a ver esta curva. Me dice que aquí el punto es de 15.783. De curva histerética, a ver, estaba en de Takeda. Bueno, esa es la curva histerética, eso no tiene nada que. Aquí podemos poner el factor de degradación de energía, y el 70%, y esto nos servirá para un análisis dinámico. Y luego aquí tenemos las curvas definidas, los parámetros de curva para su definición. Entonces aquí tenemos, si convertimos por el usuario, lo que estoy buscando es el cero. Nos muestre en curva, el cero es este de aquí, ¿no es cierto? Ok. Este valor de esfuerzo es deformación 14 y esfuerzo 38, pero se supone que el esfuerzo debe estar en 280 kilos, ¿no? Kilos por centímetro cuadrado. Ah, bueno, eso me lo indica aquí arriba, 280 kilos, pero la deformación yo creo que es un poquito de las unidades. Tampoco. Ok. Entonces, deformación. Voy a cancelar aquí. Aquí es deformación a la compresión para el F'C. Esa deformación es 0.0001
0,02, ¿vale? Y la deformación última es 0,005. Y una pendiente final. A ver, me da la misma curva. Aquí en esfuerzo dice que es 518. Con esta curva hay que en concreto sin confinar a la compresión de deformación. Ok, 0,02. Vale, vamos a... Esto es esfuerzo y esto es deformación. Pero aquí hay un factor que se está multiplicando que no lo veo, no lo veo por dónde. Que se está multiplicando que no está bien definido. ¿Okay? No está... Esto, si queremos usar el... las propiedades no lineales tenemos que definirlo y entonces podemos modificar estos valores. Que hay algo que no está calibrado. A ver, voy a hacer el último intento. Dale OK. Vamos a concreto 280. Dimensiones avanzadas. Primero déjeme verlo aquí. Kilogramos por centímetro, 280 kilos por centímetro cuadrado. En toneladas, en kilogramos metro, 2320. Y el modo de elasticidad en kilogramos por centímetro, aquí está el error. Kilogramos por centímetro cuadrado era este valor y no el de megapascales. Ahí estaba el error. Entonces esta es esto aquí. Ok. Vamos a las propiedades ahora avanzadas. Siempre tenemos que revisar nuestro nuestras propiedades para evitar si hay un dato que no estamos colocando de manera adecuada, nos podemos dar cuenta, ¿no? O sea, teníamos muy poquita elasticidad y entonces no había pendiente, porque ustedes saben que esto es la rigidez lateral. En esta es la rigidez axial del concreto con respecto a la compresión, ¿vale? Entonces es rigidez. Esta línea positiva, creciente, es la rigidez axial. Y la rigidez axial está, nosotros tenemos dos rigideces, ¿no? La rigidez axial y la rigidez a flexión. Entonces, la rigidez axial, la rigidez axial es el modo de elasticidad por el área transversal y la rigidez a flexión es el modo de elasticidad por la inercia bruta. Entonces, si aquí estamos viendo esfuerzos, perdón, esfuerzos y deformación y estoy viendo rigidez axial, ¿vale? Si estuviera viendo momentos y curvaturas o rotación, estoy mirando rigidez flexionante. Entonces esta pendiente sería E por I. Como esto salía hasta 280, salía una línea, la rigidez era E por A. Entonces si la
la elasticidad es muy pequeña y el área es unitaria, pues esto prácticamente era una línea, ¿no? O sea, todo esto se estaba convirtiendo en una línea. Era ahí, por eso es que revisé el modo de elasticidad, porque la rigidez axial estaba siendo muy, 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 muy pequeña, ¿no? Ahora, lo otro es la rigidez lateral. La rigidez lateral es K sub L, que es la fuerza sobre el desplazamiento lateral. ¿Vale? Esos serían los parámetros que debemos de conocer. Entonces yo sé que este punto es 2%, 0.002, yo sé que este punto es 0.005, ¿vale? Y esta es la tensión, pero que la despreciamos, pero es 0.001. O sea, donde en ese nivel ya no tiene, ya el, si lo tensionas y pasas esta deformación, ya el concreto se habrá fisurado y, como ven, cae su capacidad. O sea, apenas empieza a querer tomar la tensión, se fisura y se cae, en otras palabras. ¿Vale? O sea, esos puntos usted lo debe conocer. Eso uno lo conoce, ¿no? Entonces, si esto es 210, es todo fácil, puede llegar a 180 o un valor hasta 200 quizás. Perdón, esto es 280, no, esto era 280, no es 210. Esto va por encima del 200, puede llegar a 210. Y si estamos en el concreto de 210, este punto de aquí, el FY, porque esto es FU, el FY será 180. ¿Vale? Esas relaciones también se las deben de conocer. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la curva de esfuerzo deformación del concreto. Y podemos convertirlo por el usuario si queremos no tomar en cuenta la zona traccionada, ¿no? Porque, como lo ven, la zona negativa es la zona comprimida y la zona traccionada es esta pequeña curva. Entonces, esto también en deformación las podemos obviar, ¿no? O colocar cero, o sea, parecer una línea. Ok, esos son los parámetros que corresponden al concreto. Tenemos concreto y tenemos acero. Ok, luego aquí tenemos elementos frame, cable, cables, tendones, elementos de vinculación y acero de refuerzo para ser usado en las secciones transversales cuando queremos mirar capacidad. ¿Tiene alguna pregunta? Vamos a, por el día de hoy, nos vamos a quedar aquí. El día de mañana veremos, hablaremos sobre las secciones. Aquí ya hemos hablado de los materiales. Veremos sobre las secciones, sobre los elementos cables que tenemos disponibles, cómo hacer la definición de estos elementos, las propiedades de los elementos para tendones, definiendo un material para tendón, y los elementos line, que son los elementos de vinculación, como elementos elastoméricos, elementos de protección, que pueden ser un disipador o un aislador. Entonces, en esta opción es donde las podemos definir. ¿Ok? Entonces, el día de mañana, sí, a ver, la clase será el día de mañana. La clase, la segunda clase será el día de mañana. El material
Lo compartí por acá, pero igual se lo subo ahora al Dropbox para hacérselo llegar en una. A ver, ¿dónde está? Aquí lo vamos a compartir. No, esto es. Estamos en el de Puentes. Vale. Lo voy a subir al Dropbox. Bueno, ya está en el Dropbox. Lo vamos a compartir por correo. Ya está en el Dropbox. Si lo subí al Dropbox, se los voy a compartir por correo. ¿Vale? Y se lo enviamos. Las clases van a ser lunes, martes y miércoles. Porque jueves, viernes y sábado tenemos las clases del diplomado basado en desempeño. Entonces, si hacemos lunes, miércoles y viernes, nos cruzaríamos con en el aula con que esta semana está el doctor López Almanza, entonces nos cruzaríamos con sus clases. Entonces hacemos lunes, martes y miércoles, ¿no? Las clases son guardadas y ahora paro la